Hola gente, ¿qué tal estáis? Espero que estéis fantásticos. El día de hoy, maravilloso. Un día muy fresquito, la verdad. Estoy muy, muy, muy agradable. Ojalá se me derritiera la cara y este dolor sufriera menos calor. No sé qué estoy diciendo. Bienvenidos al capítulo número 5 de las frutas que juegan a tremendos partidos de baloncestos. Capítulo 5. En el capítulo anterior, ¿qué ocurrió? Ah, sí, vino la chica del gallo. No, la chica del gallo y punto. Y bueno, pues le dio una paliza mortal a Kyo varias veces. Cosas que pasan, cosas que pasan. Y bueno, las relaciones se hicieron un poquito más cercanas entre los chicos del Zodíaco y la chica que decidió ser gato de horóscopo, ¿no? Así que sin mucho más, recordar que tenéis la versión sin censura aquí abajo, completamente gratis, gracias a un miembro del canal nivel 4 a hoy. Nunca deberéis olvidar esa parte. Tengo calor, empecemos. Hasta otoño han dicho que no va a bajar las temperaturas. Me cago en nada. La próxima vez que escucha a alguien decir que el cambio climático es mentira, me parece que le voy a dar un puñetazo en la boca. Entonces no murió. Madre mía. Fue como muy dramático, ¿no? Tenía algo en la mano y de repente. A ver, entiendo que el drama es que quieres seguir viviendo con ellos. Lo entiendo. ¿Vivir con tres chicos atractivos o irte con tu Oji-chan? Hasta yo querría vivir de allí. Tremenda waifu la madre. Ok, veamos cómo se desarrolla. Bueno, a hoy o quien lo sepa. A partir del capítulo 12 cambian el opening, supongo, ¿no? ¿O va a ser el mismo opening los 24 episodios? Pues lo repito, la canción es preciosa, pero me pone triste. De verdad, me bajona mucho. Let's go.
Estáis viendo al gato triste y azul, ¿verdad? El gato está triste y azul. Na, 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 na. Están ultra deprimidos. Lo raro es que ella no se dé cuenta. ¿Oh? Creo que no es una bola de arroz. Quiero una fruta. No hay un profesor por ahí. Por favor. Me ha dado mucha pena esa cena, por favor. Me ha dado mucha pena. Por favor. Al menos no tienes unos tíos que te maltratan y no te dan de comer. O sea, quiero decir, en las historias que vemos normalmente. Se la van a llevar para la casa, pero vamos, rapidísimo. Sería raro que no termine el episodio otra vez. Ella viviendo aquí. Porque, bueno, si se siente más en familia ahí que en la casa de esos parientes, pues oje. La familia está donde el corazón te lo diga, amigo. No, ha muerto de inanición. Eso sí había sido un error, la verdad. Vaya. He sido muy rápido yo, ¿verdad? He sido yo muy rápido con decir que tiene una familia agradable, ¿no? ¿Has contratado un detective en vez de llamarle y preguntarle directamente? ¿Eres completamente imbécil?
Vale, son gilipollas del todo. Son gilipollas. Me he equivocado yo. Nada. Encima está insinuando cosas feas. Oh. Tremendo abuelo. Tremendo abuelo. Tremendo abuelo. Tremendo. Aprovecha que está el abuelo vivo, porque si el abuelo no estuviera vivo, las cosas estarían muy feas. Pues sí, quiero ir a esa casa donde se turnaban, me ponían en pompa y tenían sexo duro conmigo en fila india. ¿Qué pasa? Hasta luego, a tomar por el culo. Y te vas, como una reina. Ah, mierda, hombre. ¿Puede el abuelo? ¿What? Pero tipo rata, dice que no te esperaban en la casa de unos desconocidos. Ya, bueno. Digamos la verdad, ¿eh? No sé. No sé si es algo común en Japón o es una exageración de los animes, porque al final esto siempre refleja la sociedad, pero deja muy mala imagen. Que cada vez que hay algún anime de este tipo, el prota pierde a sus padres y tiene que vivir con sus tíos sean mierda. Siempre o casi siempre ocurre, o sea, que es algo
común. Evidentemente habrá gente que no. Tengo un par de animes en la cabeza de las que no, en los que los tíos no son mierdas. Pero de normal, siempre la familia por parte de los hermanos de tu madre o de tu padre son mierda. No son seres humanos, son mierda. Es que no hay otra. Es bastante curioso. Y murió. Le partió la nariz para adentro y murió. ¿Desde dónde ha empezado a escuchar? ¿Desde dónde ha empezado a escuchar la conversación? Vale, lo han escuchado todo. Lo han escuchado todo. Escuchad, amigos, la violencia no es la solución, pero un poquito de violencia arregla muchas cosas. Que cada uno lo tome como quiera. La violencia justa, sí. No merezco pensar. Está súper contenta. Luz verde, pueden pasar. Vayan pasando, por favor. Literalmente ha entrado como un rayo. Tengo las bolas llenas, tengo que descargarlas, vámonos. No hables. Utiliza solo la boca para lo que sabes. Adiós, familia. Y se van. Sí. Por el culo y por el coño a la vez. A lo mejor agredir a un policía o a un futuro policía no es buena idea.
Cometieron un delito, ahora irán a la cárcel los dos, una pena, la verdad. Allanamiento de morada, eso. Ah. Esta última parte ha estado muy buena. La música, los momentos, los significados. Fantástico, la verdad. Estoy cerca de llorar. Así que haré bromas sexuales. Van a casa a tener sexo. Ahora la casa está hecha un desastre ya. Ha pasado 45 minutos. He de decir que es la primera vez que ataca y no se defiende. Ojo, pero con ese pequeño cambio. Todas las veces que le ha pegado ha sido porque el otro empezaba atacando primero. Esta vez ha sido quien le ha metido bien duro de una. Turu, 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 tum. Turu, 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 tum. Bueno, un muy buen capítulo de esto, la verdad, me ha gustado mucho. El abuelo, mis 10 es la waifu de esta serie. El abuelo, la waifu de esta serie, sin ninguna duda. Y la chica esta que se había quejado, la que sería su prima, supongo. Ah, tengo que compartir la habitación. Se ha quedado un poquito como diciendo, ¿no? La ha visto ahí con la pajita. Como diciendo, somos mierda, somos una familia de mierda. Creo que se ha quedado un poquito contemplativa, ¿no? Pensando, somos mala gente. O algo así, no sé. Ha sido. Y ese detalle de elegirla. Bola de arroz. Ha sido muy triste ese momento cuando ella estaba todo contenta. Las bolas de arroz tan buenas. No entendiendo que la habían dejado fuera del juego. Madre mía.
Están intentando hacerme trizas el corazón. Bueno, capítulo terminado, gente. Espero que os haya gustado. Dejen un bonito me gusta, comenten si les apetece y suscríbanse, eso es obligatorio. Nos vemos. Chao, chao.